palabra oruga? Nada, o sea, todo lo tomo como de quien viene. O sea, yo creo que Guido Zuller hoy por hoy, desde hace años, no tiene mucha credibilidad en el ambiente, en la tele. ¿Es mentira que vos le pedías que se ponga en calzoncillo delante de la cámara de internet? No me manejo de esa manera, para nada. Para ¿te nada. Decía oruga? ¿Era un apodo que te decía o se le ocurrió acá cuando estaba con nosotros? Para nada. O sea, para mí todo esto, yo me desayuné con todo esto, de hecho no estaba en mi casa. Por eso yo llamaba, porque no pensaba que estaba en el aire tampoco. Él dijo que se te puso, por eso. Él dijo que se puso, que vos le pedías y él se ponía en calzoncillo. No recuerdo si él le pedía. Sí, dijo. Recuerdo que con todo el tema de la ropa interior y la cámara, pero no me acuerdo si él decía que él le pedía eso, no esa parte de la cuerda. Igual de ser así sería muy triste en una persona tan grande, aparte la verdad, más allá de eso, digo, uno en la intimidad puede hacer lo que se le dé la gana con una cámara enfrente, puede hacer lo que se le dé la gana. Tema después, si no se respeta ese código que hubo, no lo digo por vos, en general, con la persona, con el hombre, mujer, es el que sea, hay una falta de código en ese caso tremendo. Ahora, ¿y por qué? Dice que vos conociste la casa de la madre, que lo amenazaste con estropearle el frente de la casa de la madre con una pintada, cuando en realidad le había puesto mucha plata para arreglarle la casa a su mamá. Bueno, eso ahora me estoy enterando por... Eso también lo dijo, chicos. Sí, que pasaban por la puerta de la casa de la mamá en un auto para verla, que él te la quería mostrar y que vos dijiste que se la hacía. De hecho, no sé dónde vive la mamá tampoco. ¿A ningún Zuller conociste? ¿A ningún otro integrante de la familia? No, o sea, comentarios cuando íbamos a la casa entre amigos, amigas, que nos contaba... Siempre surge el tema, es cierto, ¿no? O sea, lo que nos contaba, pero no pasaba. Y no soy una persona, de hecho, entre los amigos de Guido, el con el que más chocaba era porque él es como que necesita... afecto. No afecto, aprobación, sino que le... Aprobación o que... O sea, él gusta que sus amigos sean un poco cholulos de él. Y yo gusta que lo admiren, que le digan, que lo adulen. Yo traté de separar el personaje Guido Zuller, que para mí no es de mi agrado, con la persona, claro, Guido, ¿no? La parte íntima de amigos, de asado en la casa, de viaje. Y yo encaré la relación de amistad desde ese lado. ¿Hubo amor en algún momento? Camilo, porque acá hay como una relación casi como... No. Ahora, ¿por qué? Perdón, lo que decías al comienzo, Leo, esta respuesta en el fotólogo que vos contestaste, por supuesto que nunca imaginaste que esto iba a salir públicamente, pero era como una respuesta, porque decías que porque él no te atendía, como que él no te escuchaba los mensajes y demás, entonces decidiste en tu fotólogo, como decías vos, en caliente, descargarte y decirle todo lo que le dijiste. Claro, o sea, porque me llamaban por teléfono, amigos, gente que se desayunó con todo esto, o sea, pensaban, pero ¿cómo vos? ¿Entendés? Entonces como una especie de desahogo. Agarré la máquina y empecé a escribir con el único propósito de que lo leyera él, porque sé que él entra y lo lee. Y no tenía forma de comunicarme con él, entonces no tenía su mail, porque... algo más privado, ¿no? Sí. Bueno, entonces, si vos no querés que lo lea, perdón que te diga. Bueno, pero no, me defiendo a Leo, digo, si él lo hizo público, él también de alguna manera quería lastimarlo. Y, o sea, es como que, nada, que se enteren que no es tanto como él piensa, claro. o las cosas que me acusó. Ahora, ¿por qué que pensás que después de 6 meses de amistad, una amistad que iban creyendo, que iban a comer un asado, que iban de viaje, ¿por qué le va a poner un punto final de esta manera? Digamos, injuriándote, calumniándote, viniendo a un programa de televisión. Quizás porque fue una persona que le dijo las cosas que pensaba. Cuando yo pongo en el fotolog que una vez Mauro Viale... Ahora sí no me duele, pero eso porque me digo, yo no tengo acá la imagen, voy a traer que me vuelta Ponche si quieren. En una parte vos le decís, lo más triste, que yo te hablaba algo por teléfono y vos decís cualquier otra cosa, con el simple hecho de quedar como víctima y yo como victimario, pero sabés que no tenés credibilidad ni vos ni ningún Zuller por obvias razones, y ahí seguías. Contanos lo de Mauro Viale, que también le decías en el fotólogo. Claro, una vez lo acompañé con dos amigas y un amigo, fuimos al programa de Mauro, y él le dijo, sí, porque fui a Mar del Plata y todos me gritan capo, ídolo. Y Mauro tuvo una respuesta, creo, bastante inteligente, diciéndole que no te creas todo lo que te dicen, ni tampoco cuando sos un boludo. Sí, ni un boludo ni un divino, claro. Claro. O sea, la gente se te acerca por sacarte una foto y después es la misma que después te clava un puñal. Pero Guido hace oídos sordos, perdón, a las agresiones que él tiene por la calle y pone allá arriba la... ¿Vos decís que la agreden a Guido mucho por la calle? Sí, le gritan muchas cosas. ¿Qué le gritan, por ejemplo? Como amigo era buen amigo, digamos, sacando el personaje, como vos decís, el personaje Guido Zuller. Sí. Era un tipo confiable, era buen amigo, tenían charlas. O sea, mira, hasta esto, yo cuando... amigos que no son muy fan de Guido me decían, ¿cómo puede ser que salgas con...? Cuando yo pongo en el fotolog, ¿cómo puede ser que salga
No lo dije pues, en un sentido de algo más de, o sea, de amistad, de no te quemes con Guido Zule porque te van a ir señalando por la calle. Sí. Pero yo siempre dije, yo conocía a Guido. Persona. Yo, claro, yo pensaba que Guido Zule era una cosa y Guido era otra. Claro. Y de hecho hasta este momento... Ahora vos sentís que se le mezcló todo y que Guido Zule es el que vemos en la tele y no la persona que vos habías conocido. O capaz que la misma persona. O capaz que la misma. Vos todo el tiempo en el fotolog lo que le remarcás es como que el tipo es un tipo que sirve bandejas en un avión, que profesionalmente... Fracaso no, personal. Claro, claro. La cosa profesional también, como que se quedó ahí, que se estancó, que no avanzó. Esta cosa de agredirlo con el tema profesional era por algo en particular, porque él te contó en alguna charla que no estaba conforme con lo que estaba haciendo. Bueno, porque me enteré... Pareciera como que lo conoces, claro, para decirle algo que seguramente le va a doler más, ¿no? Claro, porque él, o sea, yo me enteré de las cosas que dijo, que medio como me fenestró en el aire. Y bueno, él siempre quiso ser jefe de cabina y sí, o sea, es como que muchos compañeros de él ascienden con muchos menos años de trayectoria en la empresa. Y quizás que todo este medio, esta parte mediática de él es lo que no le lo... Le complicó su carrera para crecer ahí en aerolínea. Ahora, el punto final de la relación lo pone porque tal vez quería una amistad más profunda o de otro estilo. A ver, ya le contestas, Leito, bancame un segundo, si sufrís mucha causa de las contracturas y el dolor, usás el y pregunta de Luis, tal vez veía en vos un buen tipo que lo cuidaba. Digo, que se preocupaba por él, a eso me refiero, ¿viste? Que tal vez a él no le pasa, siempre por televisión pide que la mamá le preste atención, que le haga un pollo al horno con papas, digo. Tal vez encontró vos un amigo, un hermano, él tal vez después se confundió. Con su carácter sexual. Que eras como muy contenedor vos con él, que estabas ahí, por esto que vos deciste que te fijabas en la persona y no en el personaje. Sí, o sea, la relación con él siempre fue de amistad, ahora si él se confundió, o sea, no, ya no depende de mí. Él está bastante solo. ¿Le conociste alguna pareja, a Guido? Porque él habló de Paulina, la chica de la época de Zap, 2002. Sí. Y ella dice que fue su última pareja. No, prefiero esas cosas, no. ¿Pero le conociste compartiendo con él? No. Ahora vos hablas de él, decís que él está muy solo. ¿Vos cómo estás para relacionarte con una persona como Guido Zuller? Que tiene sus características, que es particular, pero no es el primer amigo que uno sale a buscar por la vida, digamos. No, pero ya te digo, o sea, es una persona muy, muy graciosa, está bueno salir y te divertís con él. Sí, claro. Tiene eso de que, bueno, uno no elige, es divertido. Ese día del barco, estamos viendo ahí la foto, fue una excursión normal, porque él contó, fuimos al barco, el capitán, armó todo como una película, como si fuera el crucero de la Dijo que hubo un encuentro, muy particular. No, fuimos, bueno, al ser una persona conocida, nos invitaron, pero yo ahí tenía... un amigo y una amiga que justo nos encontramos en el barco, que bueno, que casualmente había no salió. No estaban en la foto, ¿entendés? No había entre ustedes una pulsión sexual, digamos, dada la condición sexual de él. No, porque él, lo que vino a decir acá, parecía como que dejó entrever como... Bueno, que... pero él está contando su versión. No, él dice, no, él dice no, tiene una versión, una historia, yo les una idea. Dos, no, está bien, pero me parece que hoy, digo, es muy meritorio que haya venido Luis de la cara cuando nunca lo hizo en televisión, y diga, la verdad que lo que Guido Zuller contó fue una verdad... la que nosotros escuchamos acá, pero él está contando. Entonces me parece que tenemos que respetarte esa parte que a vos, por lo que veo, te incomoda temerte y te haber traído además algún que otro problema, porque la verdad que no es fácil que vaya a mañana que vaya a la tele y diga, che, yo fui... Yo tengo un trabajo... Si me hicieron de laburar, se puede saber a qué te dedicas. Soy encargado de un sector y sí, o sea, eso me perjudicó bastante. Tenés gente a cargo, digamos, esto puede ser un problema, digamos. Sí, claro. Y bueno, con todo esto es como que... ¿Cómo bueno. son los mails que le llegaron a tu hermana? Que comentaba justamente. Le llegó un mail, o sea, hecho a propósito por la dirección de mail, ¿no? Algo... ¿Perdón, era tu hermana la conocía? No. No. Y le preguntaba, le dijeron, no sabía que vos eras cuñada de Guido Zuller y que tu hermano era, ¿no? Claro. Y yo, bueno, tuve que responderle bien y explicándole... O sea, lo que me genera esto es que tengo que estar explicándole cosas que no tengo por qué explicar. ¿Por qué explicar? Porque no es mi vida personal y se está hablando cosas que no son. Uh-huh. O sea, yo siempre tuve una vida normal, tuve relaciones sumamente normales. O sea, si yo fuera gay, está todo bien. Tampoco vendría a poner... No, además ¿no? Eso forma Tengo parte amigos de y está todo más que bien. Pero no es mi caso y me perjudica.